Y bueno, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más al canal de Crash Guard Tutoriales. Una vez creado ya lo que es el bot de Telegram para administrar nuestros grupos, vamos a activar dichas configuraciones para poder pues poner primeramente el idioma en español, segundamente poner las reglas y luego un mensaje de bienvenida y todo en este solo video. Bueno, como saben, esto pertenece a una lista de reproducción, a videos por parte y a un video completo que habíamos hecho ya para el canal, y todo estará ahí en la descripción del vídeo. Hay maneras de hacer esto sin haber hecho los otros pasos, que es ya agregando un bot a tu grupo, un bot ya creado de lo que Telegram pues dispone para eso. Y bueno, nosotros lo estamos haciendo pues con el bot, o sea, con el bot que no creamos, y pues a partir de ahí que vamos a seguir. En este caso, si quieres pues hacer eso con un bot ya creado que deja Telegram a nuestra disposición, búscate ahí en la descripción del vídeo, el primer enlace te llevará a poder hacer eso. Bueno, ya dicho esto, empecemos. Lo que vamos a hacer, como ya agregamos nuestro bot, aquí estoy en mi grupo, o sea, en el grupo que me creé, y ya agregué lo que es el bot de Craft War Tutoriales, el que nos creamos en la serie de videos que hicimos, que es este. Vamos entonces ahora a configurar el bot para poner lo que mencioné anteriormente. Vamos a darle a slash y vamos a poner la palabra configurar. Una vez puesto configurar, así en español, vemos que no hay espacio ni nada, le damos a enviar. Tal como pueden ver, escribí slash configurar en el grupo, no en el bot de Telegram, en el grupo porque mi bot se llama Craft War Tutoriales y también el grupo se llama Craft War Tutoriales. No sé si eso pues lo confunda, pero estoy en el grupo. Aquí pueden ver que ahora me sale el bot que se llama Craft War. O sea, me está diciendo que dónde quiero que configurar. O sea, si quiero configurar aquí mismo en el grupo o puedo abrirlo en chat privado. Yo les recomiendo abrirlo en chat privado, porque en un chat privado no van a aparecerle esos mensajes de que estás configurando el bot y todo eso a las demás personas que estén en el grupo, y es muy tedioso que mientras que todo lo que estés haciendo quede registrado en el grupo. Así que pues yo le voy a dar a abrir en chat privado. Aquí me llega una notificación aquí encima de que el bot está pidiendo que entre. Entonces yo le voy a dar aquí mismo donde dice ir a chat. Le doy ir a chat y esto me lleva a lo que es el bot de Telegram. En caso de que no le salga así, simplemente le dan a configuración o ajuste, pero si le sale así ya de lleno, pues le dan aquí donde dice, donde está esta banderita aquí debajo. Esto es ya para configurar el idioma en caso de que no le salga en español. Buscan su idioma y bueno, yo le voy a dar a español y luego le voy a dar a lo que le decía, que a veces sale así. Le dan a ajustes nuevamente y se vuelve a abrir esto. Lo que vamos a abrir ahora es lo siguiente. Vamos a darle donde dice reglas para escribir nuestras reglas. Y es aquí donde dice añadir que vamos a añadir nuestras reglas. Vamos a darle ahí donde dice añadir y pues aquí vamos a escribir las reglas. Pueden escribir estas son las reglas y bueno, yo voy a pegar las reglas que digité hace un momento y como pueden ver simplemente eso, estas son las reglas del grupo. 1. Respeto ante todo. 2. No spam. 3. No escribir privado sin permiso. 4. No contenido más 18. Y así sucesivamente. Yo la cambiaré después simplemente para el tutorial, lo primero que se me ocurrió. Y bueno, pueden ponerle sticker, ¿no? Pueden ponerle emoji y todas esas cosas. Y así sucesivamente también. Entonces, luego de que pongan sus reglas, le dan a enviar. Aquí pueden ver normas agregadas, le damos a volver y una vez le demos a volver, ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces aquí podemos darle donde dice ver para ver las reglas simplemente y miren cómo aparecen las reglas. Aquí la tengo un tanto repetidas porque anteriormente la estaba poniendo y bueno, parece que no las eliminé, así que la puse dos veces. En este caso a ustedes no le va a pasar lo mismo, simplemente será cuestión de volver. Entonces pues le voy a dar a modificar, permítanme ver, y no simplemente me sale así, pero bueno, le voy a dar a cancelar. Y bueno, una vez puestas las reglas,
que pueden modificarla, pueden tanto borrarla también si quieren. Entonces vamos a darle a volver y aquí aparecemos nuevamente. Ahora vamos a darle aquí donde dice bienvenida. Ojo, aquí es lo más importante, porque en bienvenida vamos a agregar ¿qué? Vamos a agregar un mensaje de bienvenida. Vamos a poner también enlaces de otras cosas, como puede ser de un canal de Telegram. También podemos poner enlaces de vídeos de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Enlaces de redes sociales. Y bueno, esto. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es aquí, vamos a darle a activar aquí donde dice activa. Tenemos que asegurarnos que aquí encima ponga este estado, que se active esto, te ponga verde. En caso de que no se ponga, le dan a desactivar y le dan a activar de nuevamente. Hacen esto tantas veces sea necesaria hasta que este símbolo aquí aparezca activo y verde. Una vez se ponga verde, le vamos a dar a siempre enviar aquí. Le damos otra vez por si acaso. Y luego le vamos a dar aquí donde dice establecer. Y como pueden ver, aquí ahora nos dice que, bueno, esto es para poner el nombre de usuario, o sea, para poner la bienvenida cuando una persona se una al grupo de Telegram. Aquí voy a poner simplemente un mensaje de bienvenida. En este caso pongo un arroba, porque como saben ya se está utilizando pues para ambos sexos, que es bienvenido o bienvenida. Entonces pues utilizo esto. Basta destacar que si ustedes quieren poner imágenes y GIF, lo pueden hacer. Aquí como pueden ver, pueden poner, bueno, antes de escribir, como pueden ver aquí está el símbolo de adjuntar. Pueden poner una imagen o cualquier cosa. Si quieren poner, en lugar de poner bienvenido, así como lo estoy poniendo yo, ponen una imagen. En este caso yo simplemente, como le digo, voy a poner bienvenida o bienvenido, y por esto pongo el arroba para que sea pues ambos géneros. Entonces ahora aquí, como pueden ver aquí encima, podemos poner este código que se llama mention, mención del usuario, enlace de perfil y enlace de perfil. O sea, quiero que cuando una persona se una al grupo, pues le diga bienvenido fulano de tal. Entonces para eso vamos a poner lo siguiente, lo que es un enlace. Vamos a poner esto que está aquí. Vamos a abrir corchetes. Como pueden ver, aquí simplemente tengo el teclado normal, le doy a símbolos, se abre esto, pero aquí solamente aparecen los paréntesis y yo quiero corchetes o llaves, creo que es que se le llama, como se le llama en su país. Son estos que están aquí. Abro corchete y pongo la palabra mention. Tal y como aparece ahí encima. Y luego pues cierro el corchete. A ver, se me fue. Aquí está. Lo cierro. Y pongo lo siguiente. Esto va a hacer que cuando una persona entre diga bienvenido y el nombre que esa persona tiene. Ahora pues le doy a enviar. Y como pueden ver, dice mensaje guardado. Entonces ahora pues démosle a volver. Y aquí, bueno, ahora viene lo bueno. Anteriormente le decía que venía lo bueno también. Aquí donde dice botones de enlaces, vamos a darle clic ahí y se preguntarán por qué. Bueno, aquí vamos a poder, además de poner enlaces de redes sociales o lo que queramos, también vamos a poner las reglas. O sea, para cuando en la bienvenida alguien se una, además de ponerle la bienvenida o bienvenido fulano de tal, también le ponga las reglas y le ponga enlaces a redes sociales que queremos que aparezcan. Entonces vamos a darle aquí a establecer, porque como saben pusimos las reglas, pero aún no hemos, pues, no la hemos puesto aquí para que aparezca en el mensaje de bienvenida. Entonces para ello vamos a escribir la palabra reglas. Vamos a poner un guión, bueno, espacio, un guión, y vamos a poner la palabra regol, así como se escribe, regole, regol.
Una vez puesto esto, ahora vamos a poner, o sea, un texto, lo que queramos. Podemos poner canal YouTube, el guión, y podemos poner el enlace de nuestro canal de YouTube. En este caso, vengo a buscarlo y lo para. Pues ya tengo el enlace de mi canal de YouTube, pues lo pego. Y también puedo poner el enlace de mi fans page de Fervo, simplemente de Facebook. Pongo fans page, espacio, guión. Y bueno, no creo que ese espacio sea necesario. Así que bueno, voy a borrar eso. Y bueno, aquí pondría lo que es el otro enlace luego del guión y el texto. También lo busco, lo tengo por ahí copiado. Y lo pego, le doy a pegar. Ahí lo pego y bueno, he puesto dos enlaces y las reglas del grupo en lo que es el mensaje de bienvenida. Luego ya puesto lo que queramos, podemos seguir poniendo enlaces, simplemente por cuestión de darle aquí, escribir otro texto, otro guión y el enlace. Así sería la temática o la mecánica de esto. Entonces pues le damos a enviar una vez terminado. Y le dice conjunto de teclado con botones. Ahora vamos a darle a volver. Y vamos a darle aquí donde dice ver. Y como pueden ver, ya aparecen estos botones. Aparece el botón de reglas. Aparece el botón de canal de YouTube. De fans page. Y como le dije, podían seguir poniendo más botones. Y también el botón de volver. Y bueno, esto era lo que le quería enseñar. Esto fue Crash War Tutoriales. Espero que le haya gustado el vídeo. Y ahora vamos a ver si funciona. Me voy a dirigir a mi otro chat. Voy a salir del grupo y voy a entrar nuevamente para ver si me lo pone cuando entre. Y bueno, este es el enlace del grupo. Salí del grupo. Como quien dice, no me he unido. Le voy a dar. Doy clic y le voy a dar a unirme al grupo. Y una vez me he unido, como pueden ver, me sale el mensaje de bienvenida, dice bienvenido Ray, y las reglas. O sea, no me salen sin las reglas, puedo darle a reglas y se abrirá el apartado de reglas. Bueno, en este caso me sale el bot. A ver qué pasa si fue que en las reglas me sale el enlace del canal de YouTube. Aquí pueden ver que puedo ir directamente a YouTube y la fans page. Puedo darle a abrir cuando quiera. Aquí en lugar de reglas está pasando algo. Me está poniendo a abrir el bot. Voy a ver qué pasa. Aquí entonces le voy a dar a borrar. Voy a dar así. Regulación retirada. Y bueno, le voy a dar a volver. A volver aquí debajo era. Y voy a añadir nuevas reglas. Enviaré una norma. Se puede hacer de todo. Voy a poner simplemente para pasar del paso. Ustedes ponen las reglas. Si le hizo lo mismo que yo, voy a hacer de todo. Ok, le doy a enviar. Normas agregadas, volver. Y bueno, le voy a dar a ver. Se puede hacer de todo, las reglas están bien. Vamos, voy a volver al grupo. Y bueno, en sí funcionaron pues el canal de YouTube, la fans page y el mensaje de bienvenida. Las reglas están teniendo un problema. Voy a revisar qué será, porque así es que debería de estar. Y bueno, también voy a dejarlo ahí en la descripción del vídeo. Cuando revise, haré un nuevo vídeo de cómo agregar las reglas, o sea, cómo reeditarla para que aparezcan. Y no se preocupen, pues lo voy a resolver. Bueno, este fue Crash War Tutoriales. Espero que les haya gustado el vídeo. Cosas de estos errores suelen suceder. Y bueno, quizás cambió el comando en Telegram o otra cosa, porque ya lo había creado con eso y no está funcionando. Pero bueno, ya he revisado y tengo lo mismo y
Y es extraño. Bueno, sin más preámbulos, ya sé que me despido. Adiós.